Bienvenidos un día más a un nuevo programa de Veraneando. Hoy nos hemos ido hasta Torrellano. Pues sí, María, queremos descubrir todo lo que hay en Torrellano, todo lo que nos puede deparar esta pedanía, y nos hemos ido a pasarlo muy bien al Museo de Ferrocarril de Torrellano. Allí hemos dado incluso una vueltecita en un tren, ¿no? Para que la gente vea lo que se puede ofrecer, y allí mismo en Torrellano, pero en el polígono. ¿Qué hemos hecho en el polígono, María? Pues Lidia, hemos ido hasta el restaurante La Subasta. Nos han hablado del pescado fresco de Santa Pola, de sus carnes, de sus arroces, con nombres muy originales, luego lo veréis en el reportaje, con su cochinillo ese que sacan ahí al viento, como si fuese una procesión de Semana Santa. Lo hemos pasado muy bien. Y hemos hecho bastante hambre, ¿no? Creo que tenemos que volver a probar toda esa carta tan extensa, ¿no? Pues sí, María, vamos a dejar a los espectadores que lo vean. Hoy en Veraneando estamos preparadas para empezar este programa, y lo hacemos como cada día gracias a Grupo Marcos Automoción. Hoy lo hacemos esta semana de mano del nuevo Opel Mokka, menos normal, más Mokka, un vehículo que está disponible pues en todas las gamas, gasolina, diésel y eléctrico. La gama eléctrica lo tienes hasta con 330 kilómetros de autonomía, muy fresquito y muy ideal para seguir disfrutando del verano con nosotras. Una ensaladilla, una cervecita, una Coca-Cola bien fresquita. ¿Dónde te tomas tú todo esto en verano? Nos hemos trasladado hasta la playa de Arenales del Sol para preguntarles si echan en falta los chiringuitos, si quieren que haya más, si quieren que haya menos, y si les gustaría disfrutar de eso, de una cervecita bien fresquita en uno de ellos. No hay ni uno, lo han quitado, que tampoco tenían que haber dejado alguno. Si a usted le gusta el chiringuito. Hombre, claro, de cuando se puede ir, y te hace falta algo. ¿Qué le parece que no haya muchos por la playa? ¿Ha visto alguno? Pues la verdad es que no sé qué te puedo decir, como es que yo no voy nunca a ninguno. ¿No va a los chiringuitos? No, lo que sí he notado es que no están los negritos por aquí vendiendo cosas. ¿Chiringuitos? ¿Ha visto alguno por la playa? ¿Echa alguno en falta? Sí, hombre. ¿Sí? Ayer metieron uno allá, que la máquina... Tuvo que venir otra máquina porque se enterraba en la arena. Le llevaron enterito con una máquina y se enterraba en la arena. ¿Y los chiringuitos? ¿Ha visto chiringuitos por la playa o no hay ya casi? No, ya he visto que no hay ninguno, nada más que el de allí abajo, ¿no? ¿Te una pena. ¿Gustaría que hubiese más? Hombre, un par de ellos más, por lo menos, en esta playa de Arenales. Porque, claro, eso del chiringuito y la cañita, pues va muy bien. Y un pinchito y cosas, pescadito, cosas de esas. Eso está muy bien en las playas, lo que pasa es que, claro, como estamos, hija. Claro. ¿Y los chiringuitos? ¿Han visto alguno por aquí? No, solamente hay arriba uno. Y yo abajo. Que lo abajo
Bueno, yo es que siempre le digo eso al revés. ¿Le gusta que hayan chiringuitos en la playa o no? A mí me da igual porque yo no voy a ningún chiringuito. Así que... Bueno, ¿qué le parece que no haya casi chiringuitos en la playa? ¿Chiringuitos? Pues mira, eso de mi verdad. Da igual. A mí me da igual, porque nosotros estamos aquí muy a gusto, nos bajamos a las 10, a la 1 cerramos el campamento, cogemos el autobús y nos subimos. Para arriba. Y luego ya por la tarde salimos a nuestro paseíto, a la avenida, para arriba, para abajo, y ya nos bajamos a la playa. O algo, claro. ¿Y los chiringuitos en la playa? ¿Han visto por ahí alguno? No, hay nada. No hemos visto nada. No, los chiringuitos pienso que cada uno afuera del paseo está mejor que dentro de la playa. Sí, le parece mejor fuera. Creo que sí. Sí. Para como están las cosas, para más higiene y todo eso, claro. Mejor. Está mucho mejor, porque fuera. Parece mentira, pero aquí no puede haber lo mismo que en un bar de ahí enfrente. Claro. Hombre, un chiringuito bien montado, con su agua corriente bien como es debido, sí, pero claro. Un chiringuito desmonta y desmonta no es normal. Hoy en Veraneando nos hemos venido hasta el Museo del Tren de Torrellano. Yo ya estoy preparada para ser toda una maquinista, así que vamos a darle paso al primer tren y que empiece este reportaje. Y en Veraneando no estamos aquí, en este Museo del Ferrocarril en Torrellano. Hablamos ahora con Manolo Pérez, que es un miembro de esta Asociación de Amigos del Ferrocarril de Alicante. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, Manolo, vemos que lo tenéis todo aquí espectacular. Pues la verdad es que sí, nos gustaría tenerlo mejor, pero es lo que hay ahora mismo. Y además, fíjate tú, habéis llegado justo en un momento que lamentablemente pues veis el tranvía, que es el único que tenemos aquí en la provincia, que ha sido objeto de vandalismo y nos lo han grafiteado, pero bueno, intentaremos otra vez volverlo a restaurar y dejarlo otra vez en unas condiciones óptimas para... Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a... Sí. Vamos a verlo, porque aquí en este Museo del Ferrocarril pues tenéis varios trenes históricos, ¿no? Tenemos principio, ¿este cuál es? Este es un tractor Deu de las salinas de Torrevieja. Era el que sacaba la sal y la llevaba hasta los muelles y los barcos de ahí, de Torrevieja. Es un Deu del año 1928 y es de un motor de gasoil. Y aquí detrás tenemos el ferrocarril y el tranvía, que el tranvía era muy importante, ¿no?, en la provincia. Este es uno de los remolques de tranvía que circulaban por Alicante. Y lamentablemente pues había dos o tres, pero todos han sido destruidos y enviados a la chatarra. Ahora pues este es el único que se conserva. Le hemos puesto por dentro ya los asientos, las ventanas y, en fin, está muy bien. Si quieres puedes subir arriba y lo puedes ver. Pues vamos a verlo, sí, ¿no, Manolo? Sí. Vamos a ver este tranvía histórico, porque pasaba el tranvía por muchos pueblos de la provincia. Por todo lo que es la ciudad de Alicante. Por toda la ciudad de Alicante. Los barrios y demás. Puedes subir.
Claro, y esto tiene todas las características, todo lo habéis dejado como era, ¿no? Exactamente. Aquí lo que se trata siempre es de reproducir las cosas igual que estaban. Pero está en un estado bastante lamentable. Bueno, pero lo importante es que está aquí entre vosotros manteniéndose. Se veía antes el suelo, se veían los ejes, el suelo se le ha puesto, se han puesto los asientos, el techo y se le ha puesto todo. Se le ha puesto todo, pero al final, para el que venga aquí al Museo del Tren, pues que vea lo que es la esencia, ¿no? De cómo era el tranvía. Que por lo menos se puede hacer una fotografía aquí dentro del tranvía, sí. Bueno. Y aquí, pues esto es el freno de mano que llevaban para detener el vehículo. Y ya te digo, este no llevaba motor, era arrastrado por un tranvía con motor. Y es lo que hay. Bueno, y si seguimos por aquí, por el Museo del Ferrocarril, pues aparte de estos trenes históricos, pues podemos ir viendo pues más cositas. Tenéis aquí una parada como si fuera una estación de verdad, ¿no? Esta estación es una réplica, bueno, de la estación de Torrellano. Tenemos dos estaciones, una que se llama El Pinar y esta de Torrellano, y ahí tenemos la caseta de enclavamientos para maniobrar los cambios. Desde ahí, pues a través de palancas, vamos haciendo los cambios y metiendo los trenes en la vía 1, la vía 2, la vía 3, etc. Y estamos viendo los trenes que circulan por las vías de este museo, que son unos trenes pequeñitos en los que la gente se puede subir, ¿no? Los visitantes pueden hacer el circuito, el recorrido en estos trenes. Esto es unos trenes de 5 pulgadas y tenemos, por ejemplo, ahí tenemos una japonesa con cuatro vagoncitos, unos yanko que se llaman, y estos, por ejemplo, son checos, que, bueno, checos, pues son copiados de Checoslovaquia, pues, le hemos puesto por los checos, con la máquina aquella que es una Heysel, y hace un recorrido de 370 metros, más o menos, por aquí por el parque, y es una maqueta real, real, donde la gente pues disfruta aquí, mayores y pequeños. Bueno, yo supongo que la gente que viene aquí a este Museo del Tren de Torrellano disfruta muchísimo con todo, pero esta es una parte muy importante, ¿no? Esto a la gente le tiene que encantar. Para nosotros lo más importante, porque ya te digo, aquí es que incluso los mismos socios, que yo digo que son ferroviarios frustrados, pues desarrollan aquí su actividad, o sea, lo que más le gusta a ellos. Y el que quiere ser jefe de estación es jefe de estación, el que quiere ser maquinista, guarda agujas, interventor, en fin, aquí hacen las diferentes funciones. El que hay engrasadores de vía, de cambios y tal, aquí se lo pasan bastante bien. Claro, Manolo, porque ¿quién puede estar en esta asociación? Pues aquí hay de todo, aquí no solamente. Bueno, ferroviarios son los que menos estamos, ¿eh? Sí. Ferroviarios, bueno, tú y yo y estamos otros tres, me parece que hay, ferroviarios, pero los demás, pues tienes médicos, tienes abogados, tienes ingenieros, o sea, hay infinidad de gente. Somos 105, me parece, socios. Lo que pasa que, como pasa como en todas partes, que luego activos, pues a lo mejor pues disminuye mucho la cifra. Bueno, pero sois varios socios y hacéis diferentes actividades, sí, ¿no? Sí, no es solo el museo. El museo abre los sábados por la tarde para el que quiera venir a verlo. Sí, no, y ahí dentro de lo que es la colección museográfica también tenemos otras actividades como son las maquetas. Hay dos maquetas, una de H0 y otra de N, y ahí también pues se desarrolla una labor bastante importante. Ahí pues los que son modelistas y maquetistas y tal, pues ahí se pasan también las horas ahí haciendo sus labores. ¿Y los visitantes que pueden venir los sábados? Los sábados por la tarde de 16:30 a 19. Pero los que vienen pueden ver, hacer este recorrido, pueden hacerlo todo. Correcto. Y luego además pueden ver esa parte que tenéis de maquetas. De museo. De museo. Lo que es la colección museográfica, sí. Aquí lo que es el circuito es todo gratuito, porque aquí somos una asociación sin ánimo de lucro. Lo único que por el mantenimiento, pues cobramos unos 50 de donativo para el mantenimiento de lo que es las instalaciones, comprar baterías, el carbón, el agua destilada, en fin, tenemos así gastos y es por lo único que cobramos unos 50 de donativo. Bueno, Manolo, pues me has dicho que hay un museo, que tenéis ahí maquetas, así que vamos a verlo, vamos a quedarnos por aquí y ahora vamos a verlo, vamos a ello. Vamos a ello, de acuerdo.
camino a este museo nos hemos parado porque hemos visto que, sigue habiendo más cosas, Manolo, ¿qué tenemos aquí? Pues mira, este es un tractor de obras del puerto, como podéis ver, OP. Había, creo que eran tres los que había en el puerto de Alicante. Y este pues nos lo trajimos aquí pues hace ya 15 años, se supone que lo tenemos aquí. No 15 o 20 años, ahora lo tenemos. Hicimos aquí un pequeño pedestal y tal, y aquí lo tenemos, que allí en el puerto ya no hacía prácticamente nada. Eso es un deu del año 1928 también, y nada, es también de gasoil, y era el que se encargaba de hacer las maniobras dentro del puerto, formar los trenes para que luego ya una máquina ya grande viniera y se lo llevara ya pues a Madrid o a Barcelona o a donde fuera. Y aquí detrás de nosotros tenemos señales, de estas que vemos cuando cogemos un tren, pero que la mayoría de la gente no sabe qué significan. ¿Qué tipo de señales podemos ver, Manolo? Pues estos son unas señales mecánicas, esto ya se ha quedado obsoleto. Esto es una reliquia que afortunadamente pues hemos podido rescatar, porque esto si no hubiera sido víctima del soplete. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que es aquella amarilla que tenemos allí, que es una señal de anuncio de parada. Los trenes no son como los coches, que frenas y se quedan clavados, ¿no? Un tren, depende de la velocidad, pues las toneladas que lleve tal, pues necesita una distancia de frenado. Entonces son anunciadas las señales de entrada a las estaciones por una señal preventiva, que es en este caso una señal avanzada. Entonces aquella señal, si el maquinista se la encuentra tal y conforme la estamos viendo ahora mismo, el disco amarillo de frente, quiere decir anuncio de parada. Y la señal siguiente será esa otra que tiene el brazo en posición horizontal. Cuando aquella señal amarilla redonda se gira, se pone de perfil, se queda solamente el triángulo. Entonces quiere decir anuncio de precaución. Y entonces esta otra señal se levanta a 45 grados. Y entonces le dice al maquinista que puede entrar dentro de la estación. Si la amarilla y el triángulo están las dos de perfil y esta señal está vertical, quiere decir vía libre. Entonces el tren pasa por la estación sin parar. Sin parar. Siempre y cuando, claro, el factor de circulación le presente la señal de paso. Claro. Al pasar por la estación. Eso es las señales de entrada. Y luego esto es una señal de parada diferida, esta roja. Esta es las señales, las estaciones que no tenían señal de entrada. O sea, la señal de entrada es la que decimos del brazo rojo. Entonces, un maquinista que encontrara la señal de parada diferida se tenía que poner en condiciones de parar ante el poste de punto protegido o en el cambio de la aguja de entrada, que era ese punto de ahí. Entonces ahí se paraba. Y cuando venía un agente con una señal de precaución a mano, se la presentaba y entonces podía entrar dentro de la estación del tren. O sea, tenía su significado. Esa señal, por ejemplo, estaba en la estación de Torrevieja, la señal cuadrada, que es una señal de entrada. Claro. También. Tienen esos agujeros para el aire. Cuando para que el aire, que no ofrezca resistencia. Claro, es que los trenes van muy rápido, Y luego también esos agujeros, esos orificios más grandes, es porque ahí se colocaba un farolito, con el color rojo o color blanco, que significaba o vía libre o alto. Pues bueno, Manolo. Y esto es una palanca. Esta palanca, esta palanca. Esto, siempre me ha hecho a mi ilusión, ¿no? Sí. Porque esto es lo típico que sale en las películas, que lo puedes coger, ¿no? Sí, y si observas ahora, vamos a ver si funcionan. Mira. Vamos si a ver. Si observas esta señal. Sí. Bueno, espérate a ver si no la han anclado bien. Mira. Ahí está. ¿La ves? Ah, y ahí se levanta, ¿no? Como has dicho. Eso es vía libre. Sí. Luego está, si la ponemos a 45 grados, quiere decir que puede entrar el tren dentro de lo que es la estación. Y esto es cuando está la señal cerrada. Claro. Oye, pues lo veo fuerte, ¿eh? No, es tan fuerte. Es tan fuerte. Es que le falta aceite. Le falta aceite y es. Pero bueno. Pues bueno, Manolo, pero vamos a. Esto es lo que es el enclavamiento para mover las señales. Esto estaba en lo que es el andén de la estación y el mismo jefe de estación. Era el encargado. Las manipulaba. Pues mira, ya que estamos aquí, vamos a entrar dentro del museo. Vamos allá.
Y dentro me estabas comentando que tenéis la colección museográfica histórica pues de este museo. Bueno, esto sí, es una pequeña colección museográfica. Tener en cuenta que nosotros hemos empezado ya en unos años que ya estaba prácticamente desapareciendo todo. Lo que pasa es que también por mi condición de ferroviario y los compañeros, pues se han prestado mucho a hacerme favores, ¿no? Unos cediéndome objetos y otros, pues cuando iban a las estaciones que cerraban y tal, dicen, oye, pues mira, Manolo, aquí tenemos esto, ¿te interesa? Tal. Y hemos podido restaurar, o sea, rescatar bastantes cosas. Vemos pero, muchas cosas, ¿no? Rescatadas, pero, uniformes, pero, sí, carteles, señales. Sí, bueno, esto era un mozo de estación. Aquí tenemos faroles. Este es un farol de cola de los trenes, que daba una indicación blanca hacia adelante y roja hacia atrás, que lo llevaban en cola. Ese es un reloj que estaba en el, ahí arriba, en el mirabete este que se ve aquí, en la estación de Benalúa, en los talleres, que es un reloj que, vamos, lo restauramos aquí entre un señor que viene a veranear aquí a Urbanova, y resulta que era relojero, y yo no pensaba que eso iba a funcionar en la vida. Entonces, pues hicimos todo, la lanza, la lenteja, el regulador, la pesa con 18 kilos de plomo. Y verás una cosa muy curiosa, espérate que le voy a dar cuerda para que lo veáis. Mira, la cuerda se le da al reloj, aquí. ¿Veis la pesa? Sí. Mirad. Sube hasta arriba. Y ahora ya lo quitamos y ahora el reloj se pone en funcionamiento. Y ahora está funcionando 5 días. A los 5 días, cuando llega la pesa al suelo, se para. Y entonces hay que darle cuerda, hay, ¿no?, que darle cuerda. Entonces nosotros normalmente, cuando no queremos que se pare, pues lo que hacemos es que cada 3 días, 4 días, pues vamos subiendo la pesa. A medida que la vamos viendo que va cayendo, le damos cuerda y la vamos subiendo para arriba. Y bueno, pero aquí también hay más cosas. Aquí esto es una representación de lo que es un gabinete de circulación. ¿Y por aquí qué tenemos? Y pues por aquí pues tenemos, mira, lo que son los aparatos de vía. Esto es para avisar de la presencia de un tren. Los obreros, cuando estaban trabajando en la vía, uno se subía en lo alto de algún montículo y de ahí, cuando veía un tren, hacía sonar a las bocinas. Esto le daba aquí y metía aire en el bombín este y luego sonaba. Sonaba la trompeta. Y mira esto que tenemos. Esto aquí es un carro de bomberos, que, como veréis, los muelles eran todos de madera. Entonces, pues si había algún incendio y tal, pues se utilizaban estos, que no sé la presión que saldría el agua, porque imagínate dándole ahí a... Luego aquí pues tenemos, mira, un faro frontal de una máquina de vapor, también. Esto es un controler de un automotor, de un Gantt, antiguo ya. Estos son las briquetas de carbón que se le echaba a las máquinas. Esto, por ejemplo, es una caja negra. Mira, la famosa caja negra, sí, ¿no? De cuando pasa algo. Mira, esto, aunque lo veis, esto se llama un teleregistrador. Parece que pesa, ¿eh? Pesa y bastante. Ahora probarás el peso. Entonces, esto lo que hace es que aquí lleva una sirga que va a la rueda del tren. Cuando tú le vas dando, esto va subiendo. Y aquí, este estilete que ves que se menea ahí, va marcando en la cinta de cera, va marcando la velocidad. Si el tren, por ejemplo, es tipo 100 y tú vas a 90... y descarrilas o tienes algún incidente, pues esto luego, cuando tiran de él, te salva. Pero si vas a 110, luego te viene Paco con la rebaja. Luego te dan. Sí. Esto es un teleregistrador, igual que ese que hay ahí. Eso también es otro teleregistrador. Y estos son los frontales de las máquinas eléctricas. Por ejemplo, eso de una 7600, que era una francesa que se denominaba, y esto de una 1800 era una panchorga, que le llamábamos. Luego aquí tienes por los teléfonos de campaña que llevábamos los maquinistas en las máquinas, pues si te quedabas inútil en mitad del camino, en un trayecto, pues ponías la pértiga a los cables y ahí pues... Claro, ahora todo esto, los trenes ya no llevan ni la mitad de las cosas, ahora es todo moderno. Y móviles y todo. Y tren tierra y tal. Y antes, pues en esta empresa tan grande, pues todo era gorras a cada categoría de agente. Jefe de estación, interventores,
maquinista, de todo. Tenemos de todo aquí. Está ahí la gorra de cuando entramos nosotros en ferrocarriles, que entramos por lo militar. Madre mía. Luego claro, estos son gatos para levantar las máquinas, los vagones, etcétera, etcétera. Pues sí, la verdad es que está esto muy completo. Y me habéis dicho que arriba tenéis un secreto bien guardado, que son esas maquinas. No, aquí tenemos, mirad, subid si queréis. Vamos arriba. Venid por aquí. Vamos para arriba. Y bueno, Manuel, estamos aquí ya en las maquetas. Esta es la grande, me has dicho. Esto es la zona de maquetas. Esto es la maqueta grande. Digo grande porque es la de H0. Aquí hay dos escalas, H0 y N. H0 son estos trenes, que son grandecitos. Y luego los de N son estos otros que hay aquí, pequeñitos. Ah, que son más pequeñitos. ¿Los veis? Son iguales, los mismos, pero unos más reducidos. Esto lo hacen más bien por el espacio luego a la hora de tener en casa una maqueta. Que no todo el mundo puede disponer de un espacio tan grande. Claro, es que esto es un espacio muy grande, porque por ejemplo estas maquetas son bastante grandes. Pues esta sí, esta es bastante grande. Aquí está representado lo que es la estación de Torrellano, de Crevillente y de Albatera, me parece que son. Es un poco el circuito que hace ahora el Cercanías, que pasa por aquí al lado, por Torrellano. Más o menos, porque las estaciones son las mismas. Si observáis, ves que el muellecito es igual que este que estamos aquí. Ese que se ve ahí. Sí, es el mismo que tenemos aquí al lado, que es la estación de Torrellano. Correcto. Esta maqueta la ha hecho un chico que es médico y otro que es maestro. Son los dos que llevan un poco la voz cantante de lo que es la maqueta. Uno es oftalmólogo y el otro es profesor. Y luego aquí al otro lado tenemos otra maqueta que ya es diferente, sí. ¿No? Sí, aquí esta maqueta también la llevan aquí otro chico que también trabaja aquí en el IMED, de un tal Óscar, y otro chico también que... creo que es la ortopedia de Valero, de ahí de Elche, y también la lleva él. Y ahí están. Y vemos que están manos a la obra, ¿no? Que tienen aquí las cosas. Sí, sí, están todavía trabajando, porque han hecho las montañas, ahora están, creo, plantando árboles y plantando cositas. Esto es una cosa de un trabajo muy de paciencia, porque aquí todo esto tiene que ir todo muy, muy detallado, porque a la mínima, pues se salen de la vía, claro. Y la verdad es que es un trabajo bastante bien realizado. Se ve que tiene esto trabajo detrás, las dos maquetas que tenemos aquí, se ve que están bastante cuidadas y que la gente que las hace, que viene aquí a hacerlas, pues que está muy implicada. Sí. Yo ya digo que aquí normalmente suelo subir poco porque yo tengo faena ahí abajo y que cada uno lleva más o menos un poco lo suyo. Pero, de hecho, si yo ahora mismo supiera un poco de cómo va, pues se la pondría en marcha. Pero... esto es cosa de ellos y aquí ya no meto yo las manos. Pues Manolo, creo que vamos a irnos abajo porque yo me quiero dar una vuelta en los trenecitos que tenéis. Encantado. Así que vamos a darnos tú y yo una vuelta. Vas a hacer de maquinista. Hombre, sí, yo. Claro. ya veremos. Por ejemplo. Y aquí en Veraneando nos vamos a despedir en marcha en este tren réplica, a ver si nos damos una vueltecita. Y nada, pues aquí nos quedamos. ¡Vamos, Manolo! We'll be right back.
En el programa de Veraneando de hoy nos hemos trasladado hasta el polígono de Torrellano. Vamos a conocer uno de sus restaurantes, el restaurante La Subasta. Vamos a ello. Pues ya dentro de uno de los salones del restaurante La Subasta, en el polígono de Torrellano, nos acompaña ahora mismo Pablo Medina, él es el propietario. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Pablo, cuéntanos, cuéntale a los espectadores qué pueden encontrar aquí en el restaurante de La Subasta. Bueno, pues aquí en el restaurante de La Subasta tenemos un trato familiar con los clientes, ofrecemos menús diarios, tenemos luego los viernes un menú especial en el que hacemos arroces de la Bahía Santa Pola, manejamos muy bien el tema del pescado, somos de allí de la zona. Y bueno, pues tenemos también carnes, hacemos cochinillos por encargo, hacemos calderos. Y nada, luego tenemos este saloncito por aquí, tenemos la terraza. La terraza que está muy bien, ¿no? Para también tardeo, me ha dicho un pajarito por ahí. Sí, hacemos tardeo porque hay mucha gente joven por aquí, por el polígono. Es una cosa que aquí realmente en el polígono tampoco teníamos. Entonces yo ofrezco al final que la gente cuando salga de trabajar esté cómoda, pueda tomarse una cerveza cerca del trabajo. Entonces, claro, al final pues se juntan varios de la empresa y nada, yo pongo un poquito de musiquita fuera en el altavoz y al final les queremos que la gente se lo pase bien. Como decíais, sois ya casi como una familia con los clientes, porque hemos visto entrar a varios y los conocéis, como entran como si nada. O sea, sí, que al final lo que queremos es un trato cercano, gente que viene todos los días. Entonces, claro, también quieres que se sientan como en casa, es la idea al final. La idea más importante. Y nos hablabas también de que tenéis algo relacionado con la cerveza. Bueno, sí, tenemos, bueno, es cerveza de Estrella Galicia, de bodega. Bueno, es una cerveza que vienen en tanques, dos tanques de 500 litros. Y nada, es una cerveza que viene sin pasteurizar. Es una cerveza que cargan directamente del camión. Y nada, es una cerveza que no tiene gas carbónico. Es natural, es una cerveza que no es pesada. Sale muy fría y la verdad es que está muy buena, bastante buena. Me comentaba sobre todo que la gente viene justo después de trabajar o cuando tiene un hueco para comer, pero ¿qué horario tiene La Subasta? ¿Cuándo pueden visitarla? A ver, La Subasta, entre semana al final nos adaptamos un poco al horario de los clientes, de las fábricas. Abrimos a las 6 de la mañana, que ya empezamos con los cafés, con los almuerzos, desayunos y estamos hasta las 6 de la tarde, lo que es de lunes a jueves. Los viernes abrimos también a las 6, pero cerramos a las 12 de la noche, ya te digo, por el tema del tardeo, al final la gente se relaja, se deja llevar aquí la terraza. Y se alarga, la verdad es que se alarga bastante. Y nada, y luego los sábados tenemos otro menú, también ya más enfocado a la carta, la gente viene ya más relajada, más tranquila, y nada, y los sábados al final, pues de 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Bueno, aquí en el polígono de Torrellano seguro que os conoce ya mucha gente, pero estoy segura de que aún hay gente en Elche o en las ciudades próximas que no os conocen. ¿Cómo los animarías a que viniesen a tu restaurante, a La Subasta? Bueno, pues al final es, o sea, a nosotros nos gusta eso, que la gente esté cómoda, que esté relajada, que al final ofrecemos buen producto. Mucha variedad, tocamos casi todas las ramas y nada, invitamos a que vengan, mucho también por redes sociales, por Facebook, por Instagram. Que os pueden seguir en vuestras redes. Sí, por Restaurante La Subasta y les invito a que vengan y prueben todos nuestros arroces. Bueno, nosotros nos quedamos a probarlo, a ver qué tal están esos arroces que tanto nos habéis hablado de ellos. Muchas gracias.
Y desde uno de los salones del interior del restaurante La Subasta estamos ahora ya aquí en la terracita, muy bien acompañados con Pedro Medina, él es el socio del restaurante La Subasta. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, Pedro, acabamos de estar con Pablo Medina, el propietario. Nos estaba contando que tenéis mucha variedad en la carta, arroces, pescados de Santa Pola. Cuéntame de qué va todo esto, bueno, de qué va la carta que tenéis aquí en La Subasta. En la carta trabajamos bastante los pescados, sobre todo de Santa Pola. De Santa Pola. De La Loja, los traemos directamente de La Loja de Santa Pola, frescos. Fresco. Solemos renovarlos toda la semana y según lo que se pesque es lo que traemos. Que sea asequible al público, buscamos precio, calidad. Y luego en el tema de los arroces, pues hemos innovado bastante. Tratamos de innovar los arroces. Uno de ellos que la gente le sorprende mucho y se ríe bastante es que le ponemos nombre personalizado. Sí. Por ejemplo, el arroz tabarquino. ¿Eso qué es que lleva ese arroz? El arroz tabarquino es gracias a un vecino mío marinero, que antiguamente se hacía un arroz con cebolla, la coreta. Y entonces lo plantamos aquí, lo experimentamos también y le pusimos en honor al marinero tabarquino. Ese nombre, ¿no? Luego tiene, por ejemplo, para que vea los nombres, un arroz Amancio Ortega. Amancio Ortega, bueno, ¿eso cómo es? Ese arroz es de pulpo, por ser gallego, pero cuando la gente acaba dice que está muy rico y de ahí el nombre de Amancio Ortega. Y así varios más. Igual de rico que él, ¿no? El arroz Obama. Obama, porque será el negro, creo cuando yo. Cuando lo comes se te pone la boquita negra, como el Obama. Más nombres por aquí raros, el ecológico. ¿Eso? Sí, para los ecologistas. Todo verde de la pradera. Así. Mucha verdurita, ¿no? El... Sí, le ponemos nombre personalizado, pero aparte experimentamos. Luego hay arroces ya más gama, por ejemplo, arroz bogavante, caldereta de bogavante de la costa. Se me está haciendo la boca agua, Tiene una estrella de invierno que digo yo, que es de foie boletu. Un arroz de foie boletu. Es espectacular. Y luego tenemos uno sorprendente, que también da risa, que le puse el nombre de cortijero. Es un arroz, como yo soy de Jaén, por eso Santa Pola me dice marinero de secano. Como soy de Jaén, rescaté uno que se hacía mucho en los cortijos, que era con carne, verdura y crema de morcilla, que a ese cuando sale, cuando te lo comes, si hace frío, sale como un legionario, con la camisa abierta desde el calor que va a coger. Y así, pues, un poco de broma, un poco de innovación, pues, le da un poco que no sea comer una cosa seria. Claro. Un poco más. Además, se divierten, ¿no? Con los nombres. Divertirse, come y divertirse. Bueno, pero es que la carta es aún más amplia. Más hablado de los arroces, del pescado y. Del pescado. Pero hay muchas más cosas. Sí, hombre, luego traemos también una carne de almacenada también, muy buena. Y la servimos en algo original nuestro, que es en una teja caliente. Se pone una patata con ajos tiernos, tal, y luego se trincha la carne y se sirve en una teja a compartir en el centro. Está muy bien. Tiene unos solomillos encebollados, flambeados con coñac. Y esto es si tocamos carne, pescado, arroces y calderos. Y calderos y todo lo. Y luego tenemos el plato estrella. A ver cuál es el plato estrella. El plato estrella, fuera de todo esto, que es el cochinillo. No me digas. El cochinillo, por encargo, está haciendo bastante furor. Me lo sirven desde Segovia los cochinillos, del matadero de Segovia. ¿Pero lo cortáis con el plato también? No, eso me lo reservo porque los clientes, cuando pilla, le pilla de sorpresa porque tenemos un sistema. Único, además se lo mandan los segovianos y se han quedado alucinados. Sorprendente, ¿no? Yo no lo voy a cortar con el plato porque es un tema de Segovia. Entonces aquí lo hemos personalizado. Hemos declarado el cochinillo Patrimonio Nacional de La Subasta. Entonces sale con todos los honores desde la cocina, con el himno nacional a paso. Ay, no, eso tenemos que verlo, ¿eh? Bueno, eso está haciendo furor. Hay gente que, bueno, claro, tú cualquier cosa de Patrimonio Nacional se le sirve con el himno. O el cochinillo sale de la cocina. Y levantáis así el pecho, ¿no? Y con el himno. Es digno de verlo. Es digno de verlo y la gente lo pide y cuando invitan a alguien no le dicen nada y se quedan. Y sale ahí el cochinillo. Porque va a paso, se le da luego tres alzadas antes de servirlo. Se lo mandaron de Segovia, dicen que bueno, lo han mandado en el grupo Segovia, está haciendo un culo por allí. Y ya le he dicho a los segovianos. No lo robéis. Yo no lo corto con el plato, pero vosotros no me copiáis. Que no nos quiten la idea, ¿eh? Y ese a la subasta. Plato, la verdad que tenemos reserva ahora para lo que queda aquí al verano. Ya tenemos unas 7 reservas de cochinillo. Se ha corrido la voz, ¿no? Y lo hacemos tipo más castellano, un poquito más de no como ellos, y la verdad que está causando furor, ¿eh? Lidia y yo te estamos escuchando y creo que vamos a reservar el octavo. Así que anótate el día que venimos a por el cochinillo, pues, ¿eh? De hecho, y te va a sorprender. Bueno, Pedro, pues nada, se nos ha hecho la boca agua. Ya se lo he dicho a Pablo, te lo digo a ti, nos quedamos a comer hoy porque todo tiene una pinta buenísima. Muchas gracias. Voy a coger brillo en la cara comiendo.
Pues muchas gracias a vosotros. Macro Pérez es el Supercash de Elche y Comarca. En sus amplias instalaciones puedes encontrar todo para el hogar o tu negocio. Menaje, decoración, textil, herramientas, papelería, juguetes, para mascotas, jardín, regalos, alimentación. Macro Pérez, tu cash de confianza a precios de mayorista, donde puedes encontrarlo todo. Estamos en carretera Crevillén, polígono Faima, antes de Brico de Po. Después de este reportaje en la subasta de Torrellano, yo creo que nos hemos quedado con hambre. Por eso queremos preguntarles a todos ustedes que están en la playa de Arenales del Sol, ¿qué tienen de menú? ¿Qué tienen de comer? A ver con qué nos sorprenden, una ensaladilla, un gazpacho o un arroz. A ver en casa de quién nos quedamos hoy a comer. ¿Hoy qué va a comer? Pues hoy va a ser fideuá. ¿Sí? ¿Qué le echa usted a la fideuá? Uy, de todo. O bien de marisco, bien de carne. Con secreto. ¿Fideuá de carne? Sí, con secreto. ¿Cómo es eso? Ibérico, pues así. ¿Y qué le echa a la de carne? Pues solo la carne y unas alcachofas. ¿Y la pasta igual? No, de fideo gordo. Ah. Sí. Así, solamente. ¿Me pueden contar qué menú tienen hoy para comer? ¿Algo especial? Nosotros especial lo tenemos ya hecho, ya está el menú hecho. ¿Qué van a comer hoy? Nada, un filetito y unas berenjenas. Así rapidito, así, ¿no? O una ensalada, lo que mejor es. ¿Plato de cuchara en verano? No, y caliente menos. Hace calor. Claro. Lo más normal es todo fresquito. Muy bien. Aunque aquí el calor no se pasa, ¿eh? ¿No? ¿Desde dónde vienen? Nosotros estamos allí en la loma aquella, mira. Ellos primeros que allí, a la derecha. Los color tierra, ahí estamos. ¿Pero son de Elche o de dónde son? No, somos de Madrid. Ah, de Madrid, entonces aquí encantado. No, yo llevo 40 años aquí y la verdad para dormir no cambio esto por Madrid. Aquí se duerme de un tirón. ¿Y de comer? ¿Qué menú tiene hoy? Hoy lentejas, porque estoy mucho tiempo sin comer legumbres. Porque tienen a los nietos y no digo, hoy me hago para dos días. ¿Pero lentejas con el calor que hace? Un plato. Yo lo dejo que se enfríe, pero la legumbre es buena. ¿Y qué le echan a las lentejas? Porque hay gente que le echa chorizo, otra jamón, otra... Yo eso le he echado. Un poco de chorizo, un poco de jamón y un poco de verdura. ¿De la qué verdura le ha echado? Le he echado un poquito de acelga, un puerro, medio puerro, un poco de apio, media cebolla y luego todo, un tomate, luego lo trituro y hace el caldo espeso. Eso lo he hecho y hace el caldo espeso. Y un poco de vino blanco o coñac. ¡Hala! Eso que no falte. Y le da sabor. ¡Hala! Porque Y una hojica de laurel. Que las disfrute, porque el que no quiere lentejas, o las come o las deja. Oh, eso es, lentejas, los comen las dejas. Pollo. Tenemos, de menú tenemos pollo a la cerveza.
¿Y patatas fritas? ¿Cómo es eso? ¿Vamos a hacer pollo de cerveza? No, no está riquísimo. No sé cómo como en la salsa, pero lleva cerveza, lleva... ¿Al horno? No, con cerveza en la olla. ¿En la olla? Claro. Ah, que es como un guisito. Es a la salsa, lleva ciruela, lleva champiñones. Está muy rico. Bueno, cuéntenme qué menú tienen hoy de comer. Bueno. No sé, todavía no lo he hecho. Tenemos unas angulas. Unas angulas de estas que las pintamos los ojos con un bolígrafo. Y un caviar también, ¿no? Una langosta. Y detrás una langosta. ¿Y qué brindan? ¿Con cava o con qué? Con cava, hombre. Cava, porque el otro es francés, joder. Y hay que gastar lo nuestro. Por último, cuénteme, ¿qué menú tiene hoy de comer? ¿Algo especial? Pues mira, una ensaladilla rusa y unos filetes de pollo empanados. Una comida sencilla. Ligerita, fresquita. Ligerito, ¿no? Melón y fruta. Nada más. ¿Qué le echa a la ensaladilla rusa? Porque cada uno nos dice una receta. Pues patata, huevo, zanahoria, bonito, aceituna, pepinillos, pimiento rojo y luego la mayonesa. Y la mayonesa, ¿no? La mayonesa. Cuantas más cosas eche, más ricas eso está. ¿Qué menú tiene para comer hoy? Pues mira, tenemos alcachofas rehogadas con jamón. Mar. Y luego gallos fritos. ¿Gallos? Pescaditos. Pescaditos, sí, no sé cómo se llaman sí, aquí. Sí, un gallo, como un gallo Pedro, ¿no? Ah, pues no lo sé, los gallos esos son aplastaditos, sí. Nosotros gallos, ¿no? Pues eso. Y luego, pues fruta. Muy bueno. Y luego nuestro cafetito y nuestro bollito. Claro, eso que nos falta. Eso que nos falta. ¿Y las alcachofas que le echa? ¿Jamón? ¿Cómo jamón. Las hace? Rehogadas con jamón, sí. El menú tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Creo que me va a poner un plato y me voy para allá. Hija, mira. En la avenida de, ¿cómo se llama? La de arriba de todo, ahí vivimos. Pues luego te busco. Ya llevamos ya 21 años, o sea que no llevamos uno ni dos. Luego, ¿qué tiene de comer hoy? Hoy tenemos alcachofas, ¿no, Monse? Ah, claro, que come con Monse. Claro, vivimos las dos juntas. Ay, sí, una no íntima sabía. Amiga, como si fuera mi madre, mi no hermana, sabía mi yo, todo. Entonces ese menú me voy alcachofas yo, y de pescado gallitos. Y de postre una rajita de sandía. Mira lo que viene. Ya hemos dejado la comidita hecha, todo recogido, mi casita y a la playita. Y ahora a la una, pues nos subimos, porque ah, como han puesto un circular del autobús... Ahí la lleva ya a su casa. Claro, sacamos un bono mensual, que nosotros no somos de aquí, venimos de Madrid. Y claro, con el coche sube, baja, baja, sube. Y así ya nos evitamos subir la cuesta. La cuesta, claro. Que ya las piernecitas, pues... hacen pupita. Cuentan, ¿qué van a comer hoy? ¿Qué menú tienen? Pues fíjate, tengo... A ver si me acuerdo. Voy a hacer judías verdes con jamón y pescadito. Ah, muy bien, ¿no? Muy fresquito. Sí, somos mayores. También hay que comer sano. ¿Y qué le echa? ¿Judías y jamón? La judía y jamón y un aguito y su aceite. O si la pongo en ensalada, esas van rehogadas. O si no, en ensalada. Claro. También. ¿Y el pescadito frito? Y el pescadito frito, no, yo a la plancha. Ah, la plancha. Yo frito no... Para guardar la línea, ¿no? No, no, no. No puede poner. Por la vesícula. Ah, bueno, pero también está bueno. Sí, sí, sí. Me gusta a mí. Bueno, ¿y me pueden decir qué tienen de comer hoy? ¿Qué menú de verano? Pues mira, judías pintas con arroz. Ah, ¿eso qué es? Cuénteme, ¿qué lleva eso? Un guiso de... con chorizo y tal, claro, porque cuchara, es que cuchara. Los chicos jóvenes tienen que comer de cuchara, claro. No todos los días fritos. Legumbre. Una legumbre tiene que comer de vez en cuando, no todos los días. ¿Y qué lleva? ¿Judías? La judía, un poquito de chorizo y un poquito de tocino nada más, cebollita y eso. Pero vamos, sencillo. Ah. Y luego les gusta también con un poquito de arroz cocido que se echa. Mezcladito con arroz. Mezclado con arroz. Hay que variar mucho. Porque si no, a ver luego por la noche que le vas a dar un filete otra vez al mediodía por la noche, no puede ser. Hay que comer legumbre, cocido, lenteja, de todo.
Pues ya han visto este programa de Veraneando, lo bien que nos lo hemos pasado, todo lo que hemos aprendido. Y María, mañana es un día muy especial en Veraneando. Sí, mañana es un día muy especial y nos vamos hasta Santa Pola, es el día del patrón de los pescadores, el día del Carmen, de la Virgen del Carmen, 16 de julio, y nos vamos a ir hasta allá para ver cómo viven esta festividad a pesar del COVID, a ver con qué medidas han adaptado esta festividad y nada, disfrutar con los santapoleros de este día tan especial. Yo creo que lo vamos a pasar muy bien, María. Seguro que sí. Hasta mañana. Adiós. We'll be right back.